Hay un tema muy importante en este momento en el país que tiene que ver con la modificación de los planes de ordenamiento territorial después de los tres periodos constitucionales que hubo de los planes de ordenamiento de primera generación. Yo creo que es un momento muy importante porque el tema del ordenamiento en nuestro país no es solo un tema técnico de normas urbanísticas, sino que tiene un componente político bastante importante. Y en ese sentido, yo creo que la academia está llamada a aportar toda la información cualificada, a acompañar a los mandatarios locales en este tipo de modificaciones e identificar los puntos más importantes que hay en torno a ese ordenamiento y a qué debe responder. Y en ese sentido, yo creo que hay al menos tres cosas importantes a las que debe responder esa modificación de los planes de ordenamiento territorial. Uno, a las dinámicas poblacionales que hoy estamos evidenciando y que llevan a que Colombia sea un 75% urbano en términos de que la población viva en ciudades, pero por otro lado también a que el territorio tenga un gran porcentaje de suelo rural, y pese a que no tenga gran cantidad de población viviendo en el suelo rural, el tema del ordenamiento rural, de la norma, de cómo se articula con el desarrollo de las ciudades es fundamental en esas modificaciones que va a haber de los planes de ordenamiento. Y en ese tema, la población y la evolución de la población y cómo ha ocupado el territorio es fundamental en los diagnósticos que se vayan a elaborar para los planes de ordenamiento territorial. Pese a que no tenemos hoy cifras del DANE actualizadas, que no haya censo y que no tengamos muy claro, digamos, cuáles han sido ya el comportamiento de las tasas poblacionales, es evidente que ese proceso de urbanización que inició en 1950, en la segunda década del siglo pasado, ha tenido unas repercusiones muy importantes en la forma en que se ocupa el territorio y cómo hoy los planes de segunda generación deben responder a esas transformaciones, que no solo tiene que ver con cómo la ciudad se ha desarrollado en su parte formal, sino también cómo se han desarrollado esas áreas que fueron ocupadas en su momento en la ciudad por asentamientos humanos informales y que hoy, de acuerdo con las cifras, siguen en crecimiento las construcciones en esas áreas que en otro momento fueron informales. Y por ende es muy importante entender cómo se viene ocupando el territorio y cómo se viene desarrollando para poder hacer esas modificaciones. En segundo lugar, hay un tema muy importante asociado al tamaño de la ciudad. Yo creo que aparte de la cantidad de población que vive en ciudades, también es importante preguntarse por el tamaño de la ciudad, porque hoy considero que es un factor fundamental de la estrategia y de los objetivos de ordenamiento en los municipios del país, en el entendido de que ya, pese a que nuestro ordenamiento y la división político-administrativa del municipio define y le dio muchas oportunidades desde la Constitución de 1991, hoy es fundamental tener en cuenta las oportunidades y restricciones que da ese marco normativo en términos de los alcances en competencias y de cómo debe surgir una posibilidad de trabajar articuladamente bajo una visión regional, más allá de seguir pensando los municipios de manera separada. ¿Esto por qué? Porque una visión regional del ordenamiento permitiría empezar a pensar proyectos concretos que articulen el desarrollo de la ciudad, desarrollo y consolidación de las ciudades intermedias y de las ciudades que están girando alrededor de un gran núcleo, como por ejemplo es el caso de Bogotá y La Sabana. Entonces, creo que hay que preguntarse por el tamaño de la ciudad, creo que hay que preguntarse por una estrategia regional, pero no esperar tampoco a que haya una instancia que aglomere los intereses, que aglutine las distintas posiciones de los actores políticos, pero sí unos mínimos que les permita concertar. En temas de ordenamiento territorial, por ejemplo, es fundamental entender las vocaciones de los municipios y trabajar articuladamente. Hoy no podemos seguir pensando en un crecimiento urbano sin tener en cuenta otras condiciones como la movilidad,
movilidad, el equilibrio territorial, el desarrollo sostenible, el tema del medio ambiente, la transición ambiental que debe haber entre una zona y otro, la conveniencia o no conveniencia de la conurbación, que a mí personalmente me parece que está impidiendo o está generando unas deseconomías de escala, que era precisamente por lo que surgieron las ciudades, y era garantizar que esas aglomeraciones permitieran unos beneficios a los ciudadanos que yo hoy considero que ya se están volviendo deseconomías y están, por el contrario, generando unas condiciones muy difíciles a los habitantes de la ciudad. Y entonces, en el trasfondo de esto, por supuesto, considero que está el tamaño de la ciudad y debe haber una discusión en torno de eso y de la visión regional que debe garantizar que los municipios, cada uno no esté pensando en cómo garantizar que los usos más rentables del suelo lleguen a sus municipios y entonces garantizan normas urbanísticas que benefician más al sector inmobiliario. Y en ese sentido el ordenamiento, considero, va más allá de la planeación de las normas urbanísticas y debe estar orientado a una gestión territorial, volver al concepto de territorio, asociado por supuesto que a la visión regional que debe garantizar la articulación de programas, de proyectos, de infraestructuras, de equipamientos, de generación de centros de empleo en las ciudades intermedias, que garantice que esas ciudades en sí mismas son sostenibles y sustentables en el tiempo. Y un tercer punto asociado a los dos anteriores tiene que ver con los factores de riesgo que fueron incorporados en la ley ya desde el 2012, y es que hoy cada vez más estamos asistiendo a un escenario donde nuestros territorios son susceptibles, son vulnerables y tienen unos riesgos muy importantes para el desarrollo urbano que deben ser tenidos en cuenta no solamente como una condición accesoria del ordenamiento, sino como lo plantea incluso la ley, como el soporte de ese modelo de ordenamiento. Hoy no podemos seguir intentando adaptar cualquier área que veamos con posibilidades de desarrollo solo y exclusivamente para usos urbanos. Hay que ver todo el soporte que ese suelo puede brindar en términos ecosistémicos y ambientales, en términos de espacio público, de amenidades para el desarrollo de usos urbanos en otras zonas de las ciudades. Y en ese sentido la gestión del riesgo debe estar muy en la agenda gubernamental, en el proceso de modificación de los planes de ordenamiento territorial. Y en ese sentido yo considero que la academia está llamada a acompañar a las administraciones municipales, a los gobernadores, a los alcaldes, produciendo información, generando las discusiones pertinentes, aportando las distintas posiciones que hay, las distintas herramientas teóricas y metodológicas para entender cómo se está dando ese fenómeno de la conformación de las ciudades. Y creo que en ese sentido el instituto está haciendo un ejercicio muy importante a través no solo de los proyectos de extensión que desarrolla en Bogotá, en Medellín, en Cali, en otras zonas del país, sino también esos otros ejercicios que estamos haciendo de plantear las discusiones de fondo sobre lo que es gobernar el territorio. Creo que de fondo lo que hay en esta discusión de ordenamiento territorial y de la modificación de los planes de ordenamiento es cómo gobernar los territorios. En ese sentido, creo que el instituto está haciendo un esfuerzo bastante importante y prueba de ello es el simposio internacional que se va a hacer el 10 y el 11 de mayo de este año, y por supuesto que otros escenarios que vamos a plantear para el segundo semestre de 2017 asociados precisamente a la discusión de qué hay en el trasfondo de las modificaciones de los planes de ordenamiento territorial asociado no solo a la experiencia nacional, sino también a la internacional.